España es el país del sol y la playa. Un país diseñado para el jolgorio y el disfrute de los turistas de todo el mundo, y especialmente, claro está, de los del norte de Europa. Las terrazas de Marbella, los hoteles en Benidorm, los paseos por Barcelona y Madrid o las cristalinas playas de Menorca son la prueba evidente de ello. España es, a nivel económico, una superpotencia turística. Sin embargo, antes de lanzar las campanas al vuelo, son muchos los analistas, economistas e incluso políticos que apuntan a que el excesivo turismo, o más bien la falta de otros sectores alternativos como podría ser la industria, podría estar condenando este país a la ruina. Según estos críticos del modelo turístico español, para que un país prospere necesita industria, fábricas y grandes tecnologías manufactureras. ¿El problema? El problema es que España no destaca precisamente por eso. España no tiene una gran industria como pueda tener Alemania que le haga prosperar, pero ¿y si os dijera que esto no siempre fue así? Hubo un tiempo en el que España fue una prometedora potencia industrial. Durante los años 60 y 70, muchas empresas industriales, tanto estatales como privadas, dominaron el panorama económico español. Tenía mucha más importancia, pero muchísima más importancia que el sector del turismo. En aquella época se forjaron grandes marcas como SEAT, dedicada a la automoción. También crecieron otras industrias como la metalúrgica y la siderúrgica, con empresas como los Altos Hornos de Vizcaya. Y también se desarrollaron sectores tan curiosos como el del tabaco y el del timbre, siendo ejemplo de ello la mítica tabacalera. Pues bien, por poner cifras concretas, se estima que en 1970, más de 30 de cada 100 dólares que producía la economía española se conseguían gracias al sector industrial. Para que os hagáis una idea, esta cifra prácticamente triplica lo que hoy en día es capaz de producir en España el turismo. Una auténtica locura. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos, pero vamos a ver, Fonseca, si España tenía una industria tan prometedora como dices en los años 70, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible que a día de hoy España no sea un país precisamente caracterizado por tener importantes compañías industriales como sí tiene Alemania? Pues amigos, justo aquí es donde entra en juego la parte más importante de este vídeo. Según muchas teorías, tanto entre la izquierda como la derecha política, el principal culpable de que España perdiera el peso de su industria es la Unión Europea y también la OTAN. La entrada en la Unión Europea y en la OTAN conllevó un proceso de desindustrialización que convirtió a España en un país focalizado en el turismo y la hostelería. España pasó a formar parte de la Comunidad Económica Europea en el año 1986 y fue a partir de entonces cuando, según apuntan estas teorías, las altas esferas, tanto económicas como políticas, de Alemania, Francia e incluso Estados Unidos, forzaron a España a deshacerse de su industria. Fue un movimiento llevado a cabo en secreto que, según apuntan los teóricos, condenó a España a ser poco más que un hotel veraniego para los ciudadanos de los países más ricos del viejo continente. La pregunta es, ¿existen pruebas de que esto sucediera de verdad? Pues, a primera vista, sí, existen. Con los datos en la mano, desde que España entró en la Unión Europea y previamente en la OTAN, el peso de su industria no ha dejado de desplomarse. Radiografía del sector que se desangra. La industria española pierde en las últimas cuatro décadas casi la mitad de su peso en la economía. A comienzos de la década de 1980, el sector industrial representaba el 28,6% del PIB. Ahora ronda el 16%. Pero es que además, este dato no es el único que avala la teoría de que la Unión y la OTAN forzaron a España a desindustrializarse. Y es que, por otra parte, desde los años 80, el porcentaje del empleo dedicado a la industria en el país español también ha caído en picado. Y os preguntaréis, ¿cuáles han sido las consecuencias de todo esto? Pues, como hemos dicho al principio, los defensores de estas teorías apuntan a que un país sin industria potente, dedicado sobre todo al turismo, como es el caso de España, no puede avanzar económicamente y, por tanto, está condenado al fracaso. Eso significa peores salarios, menos oportunidades y más inestabilidad, algo que a la postre se refleja en una cifra de paro mucho más elevada. Más concretamente, la cifra de desempleo actual en España prácticamente triplica la de 1975, por lo que, de nuevo, los datos parecen respaldar las teorías aquí expuestas. Ahora bien, las teorías son eso, teorías. Por lo que ahora las preguntas son, ¿cuál es la verdad comprobable detrás de la desindustrialización forzada de España? ¿Por qué motivos iban a querer la OTAN y la Unión Europea diezmar la industria española? ¿Cómo se llevó a cabo este proceso exactamente? Pues hoy, en Visual Economic, os lo contamos todo. Pero antes, déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes un dinero ahorrado y te gustaría invertir parte de él?
Pues con Bison Trade puedes seleccionar entre más de 30.000 activos financieros de todo el mundo. Renta fija, renta variable, gestión activa, gestión pasiva. Tú eliges en función de tus conocimientos, tus circunstancias y tus objetivos. La pregunta es, ¿por qué hacerlo de la mano de Bison Trade? Pues porque cuenta con atención al cliente en castellano, porque es una entidad regulada y supervisada por el Banco Central Europeo, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Además, porque tiene una cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 100.000 euros por titular. Y claro, porque sus tarifas son muy competitivas. Así que pon tus ahorros a trabajar con Bison Trade, el broker 100% español de Miralta Bank. En un minuto puedes empezar a invertir usando el link que te dejamos en la descripción. Y ahora sí que sí, continuemos. Según la teoría de la desindustrialización forzada de España, hay dos motivos por los que la Unión Europea y la OTAN quisieron diezmar la industria española. El primero de ellos es que la creciente industria española de los años 60 pudo suponer una fuerte competencia contra las empresas alemanas y francesas. De esta forma, según dicen los líderes de estos países, pensaron que si condenaban a España a ser un país meramente turístico y desmantelaban su industria, podrían acabar con la amenaza que supuestamente supondría su competencia. Además, un mayor poder económico de España podría haber hecho tambalear el poder político que Berlín y París tenían y tienen sobre la Unión Europea. Por supuesto, esto no hacía nada de gracia a las altas esferas. Ahora bien, si este trato era tan malo para España, ¿por qué los políticos españoles lo aceptaron? Pues una posible explicación es la corrupción y los sobornos, pero otra explicación es que simplemente no tuvieron más remedio. Si no se integraban con el resto de países de Europa, acabarían aislados y serían mucho más pobres. Digamos que Alemania y Francia, según esta teoría, extorsionaron a España para desmantelar su industria. El segundo motivo que podría explicar esta desindustrialización española son los intereses de los capitales privados que dominaban las esferas políticas de Occidente. Esto es algo en lo que profundizaremos más adelante, pero en resumen, muchas de las empresas industriales que triunfaban en España durante los años 70 eran empresas públicas. La cuestión es que, tras entrar en la Unión Europea, empezó el proceso de desindustrialización en España, y para ello tuvo que privatizar muchas de estas empresas estatales, es decir, que se las vendieron a capitalistas privados para que se beneficiaran de ellas. Y estos capitalistas fueron los primeros interesados en la desindustrialización española. Pues bien, ahora que ya conocemos los supuestos motivos por los que aparentemente se obligó a España a desindustrializarse, cabe hacernos otra pregunta. De ser así, ¿cómo se llevó exactamente este proceso a cabo? Pues básicamente por dos vías. La primera fue el programa de reconversión industrial, un programa promovido por el presidente Felipe González que, según la teoría, promovió el cierre de fábricas, perjudicó a los trabajadores e hizo que muchas empresas abandonaran España y se trasladaran a países con mano de obra barata. Además, desde entonces se dejó de apoyar desde el gobierno el crecimiento de la industria nacional, lo que acabó por frenar en seco su desarrollo. La segunda fue a través de la política de privatizaciones que acabamos de mencionar. Por ejemplo, ¿os acordáis de que al principio del vídeo hablábamos de SEAT? SEAT era una empresa muy grande de automóviles en España y, sobre todo, era una empresa pública. Sin embargo, el 12 de junio de 1985, España firmó un acuerdo de entrada a la Unión Europea. Y diréis, ¿qué pasó tan solo 4 meses después de firmar ese acuerdo? Efectivamente, que SEAT se privatizó. 18 de octubre de 1985. SEAT y Volkswagen han pactado ya el acuerdo para la privatización de la empresa automovilística española. El caso de SEAT es tan solo un ejemplo, pero la lista es mucho más larga. Hay que sumar otras importantísimas compañías como Iberia, Telefónica o Endesa. Entre todas, superan el centenar de privatizaciones. Tras la entrada en la Unión Europea, se han privatizado en España más de 120 compañías que tenían participación pública estatal. Pues bien, ahora que ya hemos visto tanto los motivos como el proceso que siguió, la de desindustrialización, según las teorías que culpan a la Unión Europea y la OTAN, ahora toca hacernos otra pregunta. ¿Qué hay de cierto en todas estas teorías? ¿Realmente España se desindustrializó tanto como dicen? ¿Y si fue así, fue verdaderamente culpa del club comunitario, es decir, de la Unión Europea o de la Alianza Atlántica? Pues de entrada, aunque todo lo que hayamos contado pueda sonar convincente, hay un par de cosas que no encajan. Por una parte, si el objetivo de Alemania y Francia era subyugar a España para ganar poder económico y político, ¿por qué no hicieron lo mismo con otros países? España no fue el único país en entrar a la Unión Europea. Por ejemplo, pensad en Italia, que hasta los años 2000 tuvo una industria potentísima que
tampoco resultó particularmente afectada por entrar en la Comunidad Económica Europea. Más bien, todo lo contrario, se benefició enormemente. Pero si queréis un ejemplo más reciente, pensad en Irlanda, República Checa, Polonia o los países bálticos. Desde que entraron en la Unión Europea tuvieron un despegue económico espectacular. De hecho, algunos de estos países se han vuelto más ricos que la mismísima España, y en este caso no parece que Alemania ni Francia quisieran subyugarles. Pero por otra parte, venga, vale, es cierto que España tuvo muchísimas privatizaciones, pero ¿acaso las empresas privadas no continuaron trabajando en España? Empresas como Iberia o SEAT siguen existiendo, y es más, siguen teniendo actividad dentro del país. No sé, Rick, pero aquí hay cosas que no terminan de cuadrar. ¿Cuál es la verdad de toda esta historia? ¿Por qué se privatizaron realmente tantas empresas? ¿Cuál fue el plan de reconversión industrial que aparentemente diezmó las fábricas españolas? ¿Por qué el peso de la industria española se ha desplomado desde los años 80? Si no es por esta teoría. Pues mis queridos amigos y amigas de Visual Economic, la historia y los datos tienen mucho que decir al respecto. ¡Atentos! ¡Aquellos desastrosos años 70! El origen de la historia de la desindustrialización española comienza en los años 70. Hasta aquel momento, la industria de España se había caracterizado por estar intensamente dedicada a sectores muy específicos, sectores como el de la siderurgia, la construcción naval o el automovilismo. La cuestión es que las fábricas españolas no estaban muy diversificadas. España tenía todos los huevos en la misma cesta, y al mismo tiempo tampoco presentaba grandes tasas de innovación ni de investigación tecnológica. Y esto fue un grave problema. ¿Por qué? Pues porque en los años 70 se desató la crisis del petróleo. En esa crisis, el precio del crudo se disparó. Y claro, cuando te dedicas a las finanzas, a la informática o, yo qué sé, a la investigación, que se dispare el precio del petróleo, pues no afecta demasiado. Pero si eres la España de los años 70 y prácticamente toda tu industria se basa en fabricar y tratar planchas de acero, consumiendo una cantidad enorme de electricidad, amigo, entonces una crisis petrolera puede destrozarte. ¿Y sabéis qué? A todo esto hay que sumarle que durante esos años países como Japón, Taiwán o Corea del Sur empezaron a despegar industrialmente y por tanto empezaron a hacer la competencia a las fábricas españolas. ¿Cuál fue la conclusión? Pues como podéis ver en esta gráfica, los años 70 y principios de los 80 fueron un horror para la economía y la industria española. Aunque amigos, la historia fue mucho más allá. En medio de toda esta vorágine de la crisis del petróleo, justo en el año 1975, el dictador Francisco Franco falleció. A partir de entonces, España afrontó uno de los periodos políticos más inestables de toda su historia. El país tenía que transitar de la dictadura a la democracia. Y claro, la crisis industrial del momento podía poner en serio peligro este proceso. Así que, para evitar el peligro, el gobierno español hizo todo lo posible para mitigar los efectos de la crisis. Empezó a subsidiar el precio del petróleo para mantener a flote las fábricas. Dio a la máquina de imprimir billetes para potenciar la demanda interna. Y sobre todo, se endeudó para dar subvenciones a lo loco a la industria. Pero es que, además, para proteger a toda costa los puestos de trabajo que peligraban por la crisis, el gobierno nacionalizó a lo bestia empresas privadas que se estaban yendo a la quiebra. Más concretamente, en los años 70 se privatizaron cerca de 40 empresas que tenían pérdidas constantes y, en muchos casos, pérdidas crecientes. La pregunta es, ¿sirvió todo esto para evitar el desplome industrial en España? Pues, a ver, las cifras fueron negativas. Entre 1974 y 1980 se perdieron 620.000 empleos en la industria. Y esto, pues bueno, ya nos sirve como una pista. España no tenía una industria tan potente como dicen las teorías, ni tampoco empezó a flaquear con la entrada en la OTAN o la Unión Europea, sino que empezó a flaquear bastante antes, con la crisis del petróleo. Pero bueno, en cualquier caso, las medidas del gobierno sí que sirvieron para retrasar la caída de la industria. Estas medidas sirvieron para algo así como pausar los problemas para poder afrontarlos más adelante, una vez la transición a la democracia se hubiera completado. Claro que la pregunta ahora es, ¿qué pasó una vez se consolidó la democracia? Pues lo que pasó fue lo siguiente. Felipe González calificó de necrosis el proceso de deterioro industrial que se encontró al llegar al poder en 1982. A principios de los 80, la industria española, tanto la pública como la privada, estaba pendiente de un hilo. Muchas fábricas habían sobrevivido gracias a las subvenciones y ayudas del gobierno durante los años 70, pero a pesar de ello no se habían podido adaptar a los nuevos tiempos y sus tecnologías ya empezaban a estar desfasadas. Por otra parte, el gobierno tenía en su poder montones de empresas públicas generando enormes pérdidas, un auténtico agujero de dinero público que debía ser remediado. Y justo aquí fue donde cobraron sentido las dos estrategias. Primero, la de la reconversión industrial. Y segundo, la de la privatización.
Y es que, veréis, la teoría de la desindustrialización dice que la reconversión, que empezó en 1981, fue una forma de hundir a la industria española. Pero en realidad fue todo lo contrario. Como hemos dicho, la industria ya estaba mal por la crisis del petróleo, y la reconversión fue un enorme programa público para sacarla a flote. Básicamente, con esta política, el gobierno buscó modernizar a la industria. Y lo hizo con créditos, avales, fuertes inversiones, bonificaciones fiscales y medidas de saneamiento para que las empresas con pérdidas pudieran reajustar sus plantillas y sus procesos productivos hasta lograr ser rentables. En concreto, se calcula que la reconversión industrial le costó al Estado español hasta 4 billones de pesetas de la época. Así que, bueno, si el plan de la reconversión era destruir la industria, tal y como apuntan las teorías oscuras, gastarte un dineral público para apoyar a las empresas en la reconversión no parece lo más razonable. Aunque, ahora bien, ¿qué hay de las privatizaciones? Pues sí, es cierto que a partir de los 80 muchas empresas dejaron de ser públicas, pero la mayoría, al menos durante esos años, se privatizaron por criterios objetivos. El primero de esos criterios objetivos fue que el Estado perdía mucho dinero con empresas que no eran rentables, muchas de las cuales, recordemos, fueron nacionalizadas con pérdidas la década anterior. Así que bueno, tras la crisis, la mejor opción para el gobierno fue vender esas empresas que daban pérdidas para evitar seguir y seguir perdiendo dinero. Ahora bien, el segundo criterio objetivo de las privatizaciones, ahí sí que sí, tuvo que ver con la Unión Europea. Veréis, la Unión Europea tiene una normativa antimonopolio que aplica a todos los países, no solo a España, que exige que ni las empresas privadas ni las estatales monopolicen mercados enteros. Y es que, hasta la fecha, empresas como, por ejemplo, Telefónica, copaban todo el mercado español en sus respectivos sectores. Por tanto, Europa obligó a España a abrir el mercado a empresas competidoras y a privatizar la mayoría de sus empresas monopolísticas. De todas formas, esto no fue un problema para los españoles. Más bien fue todo lo contrario. Existen estudios que os referenciamos en la descripción que apuntan a que la apertura a la competencia de estos monopolios públicos contribuyó a mejorar los servicios y a reducir los precios. Ahora bien, en todo este asunto cabe destacar otro factor muy importante, y es que aunque por la época España privatizara muchas de sus empresas, por otra parte nacionalizó y creó otras tantas. Sin ir más lejos, la mítica Repsol se creó en 1986, un año más tarde del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea, y en cuanto a la OTAN, en 1983 se expropió y nacionalizó un gran holding con problemas conocido como Rumasa. 1983. Rumasa, el mayor holding español, es expropiado. En resumen, ni es cierto que la reconversión industrial fuese una forma de diezmar a la industria, ni España se puso a privatizar a lo loco para satisfacer intereses privados, sino que privatizó algunas empresas, pero al mismo tiempo creó y nacionalizó otras tantas. Es más, ya no solo que la Unión Europea no fuera un problema para la industria española, es que fue todo lo contrario. Gracias a la entrada en Europa y a la reconversión llevada a cabo, la industria y la economía española pudieron despegar y superar los enormes problemas que sufrieron en los años 70. A fin de cuentas, formar parte del Club Europeo supuso la apertura de España a los mercados internacionales, donde muchas empresas industriales pudieron empezar a vender sus productos. Supuso la llegada de nuevas tecnologías o incluso de inmigrantes europeos con formación que impulsaron el crecimiento económico del país. Pero, sobre todo, la Unión Europea abrió las puertas de España a un enorme abanico de inversores internacionales. La inversión extranjera se catapultó. España dejó de ser ese país paria, algo autárquico y muy autoritario, para volverse un país en vías de modernizarse, con estructuras supranacionales confiables y un entorno seguro donde invertir. Muchísimas empresas industriales nuevas llegaron a España a raíz de todo aquello. Por ejemplo, este fue el caso de la automovilística Nissan, una empresa que en 1986 estableció oficialmente muchas de sus fábricas europeas en territorio español. El resultado de todo esto fue que la producción real por empleado creció un 80% durante el periodo de 1985 y 1995, cifra que, por cierto, es mucho más alta que lo que hicieron los mismísimos Estados Unidos, donde la mejora fue del 30%, y a la vez mucho mejores que el resto de la Unión Europea, cuya producción por empleado se incrementó en un 45%. Y es que, amigos, el crecimiento del PIB per cápita español registró el mayor pico de crecimiento que ha disfrutado este país durante los últimos 50 años. La entrada en la Unión Europea fue un enorme salto adelante. Y, por si eso fuera poco, cabe destacar que además, la propia Unión Europea invirtió directa e indirectamente en la industria española. Por ejemplo, a través de los programas de la Agencia Espacial Europea o con Airbus. Porque, aunque no sea muy conocido, España sigue teniendo una fuerte industria de fabricación de componentes aeroespaciales que nutren al sector europeo. Vamos, que la Unión Europea ni quiere ni nunca ha querido diezmar la industria de España.
Objetivo: reindustrializar la economía española. La Unión Europea pretende que en 2020 la industria genere el 20% del PIB. Ahora bien, si todo esto es cierto, si Europa ha sido algo bueno y no algo malo para la industria española, ¿cómo demonios se explica que el peso industrial de España se haya desplomado desde los años 70? ¿Cómo se explica que la tasa de paro sea mucho más elevada que entonces? Pues bien, vamos a verlo. ¿Dato o relato? Hay una cosa cierta. A día de hoy, la tasa de paro es mucho más alta que cuando la industria tenía un peso mayor en la economía española. Sin embargo, la tasa de paro en España ya empezó a incrementarse mucho antes de su entrada en la OTAN o en la Unión Europea. De hecho, tras la entrada en la Unión, ocurrió lo contrario, es decir, el paro cayó. En realidad, si España tiene hoy más desempleo que en los años 70, se debe principalmente a otros factores como los cambios en las regulaciones laborales después de la dictadura o los cambios culturales en el mercado de trabajo y a otros movimientos sociales como la legalización de los sindicatos, aunque eso es tema para otro vídeo. La cuestión es que el peso de la industria tuvo muy poco que ver en el asunto del desempleo. Ahora bien, ¿cómo se explica la caída del peso de la industria? Pues básicamente se explica porque la desindustrialización es algo normal en las economías avanzadas. Veréis, a medida que un país se hace más rico, tiende a desarrollar nuevos sectores como el tecnológico o el de los servicios financieros. Es decir, que no es que la industria se desplome, es que como otros sectores crecen más, la industria pierde peso comparativamente. Algo a lo que habría que sumar que las fábricas de más bajo valor añadido y que ofrecen salarios bajos tienden a trasladarse a países más pobres donde la mano de obra es más barata. Pero ojo, eso no significa que la industria muera, significa que la industria de menos calidad se va a otros lugares. Y de nuevo, esto es algo que pasa en prácticamente todos los países desarrollados, no solo en España. Ahora bien, ¿qué pasa si comparamos la industria española con la de otros países europeos? ¿Cómo ha crecido la industria española respecto al total de la industria europea desde los años 70? Pues lo que ha pasado es que el peso industrial de España en el conjunto de Europa creció constantemente hasta por lo menos el año 2000. Es decir, que la Unión Europea impulsó la industria española, no la desmanteló. De hecho, y aunque no sea algo reconocido, España sigue siendo a día de hoy un país bastante industrial. De nuevo, esto no es algo conocido. ¿Pero qué quieres que os diga? Los datos no mienten. Las principales exportaciones españolas no son el aceite de oliva ni el jamón ibérico, como alguno podría pensar, sino que son camiones, automóviles, acero, productos farmacéuticos y petroquímicos. La industria española, aunque no sea la más avanzada del mundo ni la más reconocida, sigue siendo un pilar muy importante de su economía. Así que, lo siento mucho, pero no, España ni se desindustrializó más que otros países, ni hubo ningún complot ni conspiración de la OTAN o de la Unión Europea, ni ningún otro grupo raro por ahí. Sea como sea, y llegados a este punto, queremos comentar tres cosas. La primera es que las elecciones españolas se acercan y nuestro próximo vídeo será un especial sobre las elecciones. Explicaremos hasta el fondo por qué España es un país que va camino hacia el abismo económico. Desgranaremos sus problemas estructurales y apuntaremos qué deben hacer los políticos que ganen estas elecciones para solucionar los problemas del país. Estad muy atentos al canal para no perderos el vídeo. La segunda cosa que queremos comentar es que le echéis un ojo a la promoción de Bison Trade, el broker español por excelencia que nos ha ayudado un montón a hacer este vídeo y que seguro que os gustará. Y por último, y como siempre, queremos daros el turno de opinión a vosotros. ¿Conocíais la teoría que os hemos explicado en este vídeo? ¿Pensáis que el gobierno hizo bien privatizando sus empresas públicas? ¿Debería España aumentar el peso de su industria o debería pujar por un sector de servicios de mayor calidad? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que aquí, en Visual Economic, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo y hasta pronto!